buenos días y bendiciones a todos. Oramos para iniciar el servicio de hoy. Padre Santo, gracias por regalarnos otro día más de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia que son nuevas todos los días. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu fidelidad y tus promesas. Más que todo, te agradecemos por la salvación a través de tu Santo Hijo Jesús que tú nos ofreces. Padre Santo, glorifícate de una manera sobrenatural a través del mensaje de hoy. Bendice, aleluya, al predicador, que las palabras lleguen directo a nuestro corazón, aleluya, y que hable a todas nuestras necesidades. Espíritu Santo, abre los ojos espirituales de todo el mundo, aleluya, que todos puedan llegar al arrepentimiento genuino. Aviva tu pueblo, Señor, aleluya, que busquen de todo corazón hacer tu voluntad. Alinea nuestro pensamiento y nuestros deseos, aleluya, a seguir tu voluntad, Señor. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Necesito te amo más que a mí ser. Te anhelo, te necesito. Yo
yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Thank you.
fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste el orden, todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Porque nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, que Dios le bendiga. En esta preciosa mañana damos gracias al Eterno por la oportunidad que nos da de una vez más estar trayendo una palabra de fortaleza. Gloria a Jesús. Y en esta mañana
voy a dar una pequeña reflexión sobre el libro de Jueces, capítulo 6, donde voy a estar leyendo algunos versos, gloria a Jesús. Y dentro del tema para mi reflexión, Dios habla en tiempo de crisis. Y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Jueces, capítulo 6, del verso 2 en adelante. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acabando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Dios bendiga su palabra, gloria a Jesús. Y hoy estaré hablando sobre este tema en este corto pensamiento. Dios habla en tiempo de crisis. Dios siempre ha tenido la forma y los métodos para hablarle al hombre, y en todo tiempo ha estado hablándole al hombre. ¿Qué es una crisis? Es una situación de grandes dificultades, cambios violentos en la vida de una persona o de una nación, y que por lo general no saben cómo enfrentarlo. Gloria a Jesús. Pero el hombre ha estado diseñado para en tiempo de crisis tomar dos acciones en su vida: salir corriendo de la situación o enfrentarla. En la porción bíblica, los madianitas eran una tribu que vivían en el desierto. Y esto eran parte, ¿verdad?, de Madián, uno de los hijos de Abraham. Y dentro de esto decía la palabra, ¿verdad?, que ellos, los israelitas, eran atacados por ellos. Este pueblo vivía al este del Jordán y del Mar Muerto. En el libro de Jueces, este es uno de los libros que la palabra nos describe a nosotros, la época oscura de este pueblo hebreo que vivió en este tiempo. Y se le determinó una época oscura porque ellos dejaron, ¿verdad?, y no quisieron que Dios fuera su gobierno. Y dentro de esa situación, pues muchos de ellos se desviaron y se descuidaron de las actividades del templo y de las cosas que Dios demandaba en las ordenanzas de él. Pero en este tiempo de los jueces, este tiempo y esta época oscura, fue un tiempo de mucha apostasía. Hubieron 13 jueces en un tiempo de 400 años. Y en este tiempo difícil se levantaron 7 apostasías, 7 esclavitud hubieron y 7 liberaciones. Porque el Dios de nosotros es maravilloso. La palabra del Eterno es poderosa y en todo tiempo ha hecho un trabajo excelente a favor del hombre. ¿Qué es apostasía? En el término del cristianismo se está refiriendo a aquella persona que antes, ¿verdad?, creían en la palabra y en esa fe, pero la abandonaron su fe. ¿Qué es un apóstata? Bueno, el libro de Judas es uno de los libros que más nos describe y nos habla de la característica de esta clase de individuo, de los apóstatas. Dice que son impíos, pervertidos,
niegan a Cristo, mancillan la carne, son reverdes, tienen visión falsa, son destructores, burladores de Dios y causan divisiones. Este es el libro que más detalle nos da de esta clase de personas. Y en el tiempo que estamos viviendo tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado, porque se han levantado muchísimas personas que hoy lo conocemos por su fruto y su característica, como aquellos que son apóstatas en la apostasía, ¿verdad? Y han negado su fe. En la parte del libro de los jueces, dice que los invasores del tiempo de los jueces eran en gran manera. Aquí es el primer verso, perdón, donde encontramos, ¿verdad?, que los camellos son usados en la guerra. Perdón. Y era un número en gran manera y destructivo. Y fueron comparados como plaga de langosta. Este era uno de los insectos más dañinos para la vegetación y las personas que tenían sus sembradíos. La langosta tiene una habilidad para la destrucción de las vegetaciones. Y así veía Israel al ejército de los enemigos de ellos cuando venían. Y en esa situación y en esa crisis que Israel estaba pasando, no solamente era social, económica o emocional, había también una crisis espiritual. Y dentro de estos versos que leímos, vimos definitivamente que Israel estaba pasando por unos tiempos de crisis difíciles, donde sus productos, donde ellos sembraban y los enemigos venían y le quitaban sus productos, donde no había ya las ovejas, que eran las que producían la lana y la leche, a donde ya definitivamente había una condición difícil para este pueblo. Y definitivamente ni la oveja, que era la que daba la lana y la leche, ni el buey, que era el que preparaba el terreno, y ni el burro, el asno, que era el animal de carga, le dejaban en ese tiempo. Pero Dios levantó a un hombre, dice la palabra, a un hombre como Gedeón, ¿verdad? Y definitivamente en el llamado de Gedeón, que comienza en el capítulo 6 y el verso 11, vemos que este hombre Dios lo llama y ¿verdad?, y nos habla de una característica y una cualidad de un líder poderoso en Dios, porque no eran ni las habilidades ni la fuerza de Gedeón, era el Dios que estaba en Gedeón, sino que definitivamente cuando Dios nos hace un llamado para usarnos en algo, no son las habilidades nuestras, sino el Dios que nosotros le servimos. Y aunque en estos tiempos de crisis tenemos que ver a Dios obrando a favor nuestro todo el tiempo, el apóstol Pablo dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero aquellos que no ven a Dios en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de crisis, será mucho más fácil caer en una condición y en una situación, físicamente hablando, que afectará su salud y su vida espiritual. Ello, hay unos síntomas en la vida del individuo cuando pasa por los momentos de crisis, a donde no la puede enfrentar, a donde no puede ver una solución, a donde ve toda la puerta cerrada. Y esto conlleva a unos síntomas que afectan a su salud. El corazón se le acelera, le falta el aire, dolor de cabeza, presión en el pecho, deseo de llorar, ansiedad y otros síntomas que podríamos citar. Y todos ellos van afectando a la vida de la persona. Gloria a Jesús. Y estos son los tiempos que nos han tocado vivir a nosotros. Pero la palabra dice en Isaías, el profeta Isaías,
el capítulo 41:10, no tema porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. A pesar de ello, haberse deslizado, ¿verdad?, y descuidar la relación que tenían con ese Dios maravilloso que lo había sacado de tantas situaciones difíciles, Dios siempre tiene una palabra a donde nos dice a nosotros que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Y en todas las crisis, en todos los procesos que Dios permite en ese diseño perfecto de Él, esto nos ayudará en una disciplina que nos hará fuerte en Él, en Dios. El Dios nuestro conoce nuestro camino. Él es nuestro diseñador. Él es el que conoce nuestro cuerpo. La palabra dice el salmista que no nos hicimos nosotros, sino que nos hizo Dios. Y Job tiene una palabra en Job capítulo 23:10. Job decía que después del proceso, ¿verdad?, y después de Dios probarlo, él iba a salir de ahí como el oro. Porque cuando somos procesados en la mano de Dios, no importa en el proceso y la crisis, que en la crisis que nos encontremos, Dios nos sacará de ahí y saldremos como el oro, bien afilado, a pesar del fuego y de la prueba. En nuestro tiempo estamos en una condición como Israel, como habla el libro de Jueces. Las guerras, el hambre, las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, los crímenes, los secuestros, los robos, actos de violencia, terrorismo y abuso de poder. Todo esto ha llegado a una condición en la sociedad y en el mundo que estamos viviendo que ha afectado psicológicamente, emocionalmente, económicamente y socialmente a todo lo que nos ha tocado vivir en esta situación, a donde vemos confusión política, diplomáticamente, a pesar de todas los avances en la tecnología, en la buena comunicación que tenemos, ¿verdad? Lo mismo sistema de gobierno ahora mismo en el tiempo que nos ha tocado vivir de crisis y de problemas. Vemos que el mismo gobierno no sabe cómo, ni cuál método, ni cuál sistema utilizar para gobernar. Es triste decirlo, pero en realidad eso es lo que estamos viviendo ahora. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Eterno que todos nosotros, cuando pasamos por un proceso y cuando creemos que todas las puertas están cerradas, ¿verdad?, en el tiempo de crisis que nos tocan vivir, hay una esperanza, hay una puerta abierta, hay alguien que nos espera, que toquemos, que llamemos, bendito Dios, ¿verdad? Y en toda la forma... El sistema que ahora estamos viendo quiere mantener su dinero, quiere mantener su posición, pero la palabra dice en el libro de los Hebreos capítulo 12 que los cimientos de la tierra y de los cielos van a ser inseguros, van a ser removidos, no va a haber estabilidad ni nada firme. Aquello que nosotros creíamos en otro tiempo que eran fuertes y eran firmes, hoy no lo son. Aquellas ciudades y aquellos lugares que parecían que no iban a ser removidos, hoy han sido removidos, porque la palabra no cambia, mi hermano. Nosotros entendemos que ahí están las profecías y se van a cumplir la profecía. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? Quiero decirte, hermano que me escucha en esta mañana, que nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de las pruebas y los procesos y las crisis que nos vengan a nuestra vida, nosotros no podemos actuar como actúan los demás. Nosotros debemos de ser
ese instrumento, ¿verdad? Esa persona que Dios ha preparado para fortalecer a otro en medio de la crisis. Estamos en unos tiempos bien, pero que bien difíciles. La sociedad hoy está pasando por unos problemas emocionales y psicológicos fuertes, a donde han tenido que buscar ayuda, han tenido que buscar psicólogo, pero hay una solución a cada uno de nuestros problemas. Hace más de 2000 años que Jesús nos dio la medicina para cada situación a través de su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 6, 25 y 26, dice: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembra ni recoge en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta a todas. ¿No valen vosotros más que ella? ¿Sabe qué es lo que pasa, querido amigo y querido hermano? Que cuando estamos pasando por problemas de crisis y problemas que están afectando nuestra salud y nuestra mente, nos bloqueamos, no vemos solución, no vemos ninguna salida en ello. Pero la palabra dice que ese Dios, si tiene cuidado de las aves, que ninguna de ellas usted la ve cosechando ni sembrando, y ninguna de ellas se van a su escondite sin el alimento diario, pues no seremos nosotros más que ella. Y ese Dios que está hablando es el que siempre ha dicho que tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que nuestro Dios, por más oscuro y más triste que sea y más crisis que venga a nuestra vida, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Gloria a Jesús. Dentro de esta palabra maravillosa podemos ver que cuando Israel, ¿verdad?, clamó, dice en el verso 7, escuche lo que dice en el verso 7, dice: Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a uno a los hijos de Israel, un varón profeta, el cual le dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Siempre Dios trae una advertencia y una alerta a nosotros. Siempre Dios nos habla, a pesar de estar nosotros pasando por momentos difíciles. Siempre hay una palabra. Siempre está dispuesto el Eterno a ayudarnos y socorrernos en ello. Nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de los instrumentos que Él usa como siervo. Y Israel, cuando se vio 7 años consecutivos, ¿verdad?, viendo que el enemigo le quitaba su cosecha, el fruto de lo que ellos cosechaban, se vieron en un momento, ¿verdad?, donde pensaban que ya iban a desmayar. Pero qué bueno es que nosotros sabemos buscar en los recursos divinos del Eterno y agarrarnos de esa palabra y entender que por más difícil y más problemas que hayan llegado a nuestras vidas, hay una puerta, hay una esperanza. Y Israel se acordó de aquello tiempo pasado cuando el Eterno lo sacó de la tierra de esclavitud y lo trajo a una tierra de provisión, a una tierra que fluía leche y miel. Aleluya, oh maravilloso nuestro Salvador. Y en ese momento de crisis, en ese momento que ya parece que iban a desmayar, clamaron a Dios. Aleluya. Y Dios escuchó su clamor. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Y aunque tenían una crisis, esto no significaba que Él lo había rechazado. El mundo entero,
la nación en la que vivimos, los pueblos que conocemos, están pasando por procesos y por crisis fuerte. Pero solo hay que tocar la puerta, solo hay que llamar, solo hay que clamar a ese Dios misericordioso y clemente, que escuchará nuestro clamor y tendrá misericordia de nosotros, y esa puerta se abrirá. Aún en medio de la crisis podemos encontrar a un Dios que individualmente, personalmente o como nación tiene la solución para cada una de nuestras situaciones. Las crisis en las cuales estamos viviendo, solamente tenemos la solución en ese Dios maravilloso que está dispuesto todo el tiempo a socorrernos, a ayudarnos y a fortalecernos para enfrentar cualquier situación. El profeta Isaías en el capítulo 43:2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Esas son las aguas turbulentas de las crisis, de los problemas, de la ansiedad, de los pánicos, de lo que estamos viviendo hoy en la sociedad que tenemos. Yo estaré contigo, y si pasa por los ríos, no te anegarán, y cuando pase por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. No habrá crisis, no habrá proceso, no habrán pruebas, no caeremos en el desierto para morirnos, sino para fortalecernos en Dios y poder enfrentar más tarde cualquier situación que toque a nuestra puerta. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a restaurarnos. Israel le había fallado. Había dejado a ese Dios que lo sacó de una crisis, que lo había sacado de una condición de esclavitud y lo había colocado en una tierra fértil y en unos lugares seguros. Y hoy lo vemos en estos versos, ¿verdad? Escondido en las montañas, metido entre cuevas, dejaron sus hogares y dejaron todo. Pero ahí estaba Dios dispuesto todavía a levantar un hombre como Gedeón, que fue el quinto juez de Israel. Y el juez tenía una posición muy diferente a la de un rey. El juez era la persona que Dios se levantaba para aquellos momentos de crisis, fuera quien libertara y ayudara a ese pueblo. Un rey no, un rey tenía una posición permanente y era puesto casi siempre por una vía de que era heredado el trono o la posición. Pero al juez lo levantaba Dios para momentos de crisis, como levantó a Gedeón, como levantó a Débora, como levantó a muchos hombres en medio de la crisis de aquellos que pasaron por los procesos y las persecuciones. Y la palabra nos dice a nosotros que cuando clamaron, Dios escuchó su clamor, pero no dejó de advertirle que lo había sacado y que lo había libertado en otro tiempo, ¿verdad? Y que hoy se habían olvidado de ese Dios. Hoy se habían descuidado de ese Dios que le había libertado. Y se habían vuelto a los dioses paganos de las otras naciones. Porque estos que están aquí eran unos descendientes y de unas tribus que todo el tiempo estuvieron en conflicto con Israel. Pero ahí estaba Dios siempre, presto para ayudarlo, presto para levantarlo, presto para que volvieran de nuevo a tener una relación con Él. Eso es lo que necesitan los pueblos, eso es lo que necesita la nación nuestra, que nos volvamos a Dios, que volvamos y reflexionemos y entendemos que Él ha hecho cosas grandes por nosotros, que Él ha sido nuestro ayudante,
Salvador, que Él ha sido nuestra fortaleza, que Él ha sido ese Dios que nunca, nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Gloria a Jesús. Y por eso debemos de confiar. Por eso debemos de tener una dependencia en Él, porque no hay otra solución, ni para el individuo, ni para las naciones. Es el Dios nuestro que tiene la solución para los problemas y las crisis que estamos pasando. El psicólogo, el médico, el profesional tiene su profesión, pero aquí solamente sana, solamente restaura el poderoso Dios nuestro, ese Dios maravilloso que ha dejado en su palabra todos los medios y todas las medicinas para sanar el alma, para sanar el cuerpo, para sanar las emociones, para sanar todo lo que afecta al individuo en su salud, tanto física como espiritual. En esta preciosa mañana, espero que esta pequeña reflexión que te he traído a través del libro de los jueces nos fortalezca, nos llene de esperanza. Amigo, no hay otra solución. Cristo es la única esperanza para un mundo lleno de confusión y lleno de trauma, de pánico y de problemas que solamente Dios puede resolverlo, porque son la mayoría espirituales. Que Dios te bendiga. Que la paz del Eterno sea contigo. Que Él pase su mano poderosa y sanadora sobre cada cuerpo, sobre cada crisis, sobre cada situación. No importa que sea económica, no importa que sea social, no importa que sea emocional, no importa que sea espiritual. Dios tiene la medicina para sanar al hombre. Solo tiene que buscarlo, solo tiene que llamarlo, solo tiene que tocar a esa puerta. Él dice: yo estoy aquí a la puerta. Si alguien toca, si alguien me llama, yo entraré a Él. Él cenará conmigo y yo con Él. Hablando de esa relación, las cosas espirituales no las sanan los sistemas, ni los gobiernos, ni ningún medicamento lo sana la palabra del Eterno, porque en ella hay vida y vida eterna. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Hasta la próxima, si Dios lo permite, y la bendición del Eterno sea con cada uno de vosotros.